la conferencia mañanera, el presidente de México puso a todos muy tristes porque le falta poco para dejar el cargo de presidente de México, quien con tantos obstáculos y mucha perseverancia logró llegar a la silla presidencial para poner el ejemplo de cómo gobernar una gran nación, ganándose el título como el mejor presidente de México y el segundo a nivel mundial. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estaba a menos de un año de dejar el cargo, reveló durante su conferencia mañanera las actividades que realizará cuando esté retirado. El mandatario federal ha reiterado en diversas ocasiones que después de ser presidente de la República, se retirará de la política y la vida pública y pasará sus años posteriores a Palacio Nacional en su rancho ubicado en Palenque, Chiapas. Con todos los detalles, el presidente reveló cómo será su vida después de dejar el Palacio Nacional. Fíjense que, qué bien que me preguntas, es muy bueno. Una vez que yo entregue la banda, ya me jubilo. Y no voy a atender a nadie, siempre, voy a recordar a todos con amor, siempre con mucho cariño, pero yo ya no voy a tener ninguna relación más que la familiar, y eso con la advertencia a mis hijos de que no hablemos de política, que platiquemos de otras cosas. Pero yo ya cierro mi ciclo, ya me jubilo. Y no voy a poder atender, recibir a nadie, no voy a aceptar ninguna invitación a participar en nada, ni en México ni en el extranjero. Voy a procurar no salir, porque me voy a llevar una bibliografía amplia, también para no andar en bibliotecas, ni en hemerotecas, ni en librerías. En estos tiempos estoy ya reuniendo los textos que necesito para mi investigación, que me va a llevar 3-4 años. Entonces mi rutina va a ser levantarme temprano, como siempre, y caminar una hora, 5 kilómetros. Espero que para entonces siga yo con ese ritmo. Y luego al baño, desayuno, una o dos vueltecitas más, pero ya muy cortas, y a sentarme 2 horas, 2 horas y media. Me levanto de la mesa de trabajo, camino, doy 2-3 vueltas, también no muy largas, me tomo un café, me tomo un pozol, dependiendo, me vuelvo a sentar hasta la 1:30, que es la hora de
ya de la comida, caminar, y luego de nuevo a sentarme a trabajar 8 horas, pero escribiendo. Y acostarme temprano para levantarme también temprano. Y así. Desde luego, cuando hablo de caminar es ir viendo los árboles, la Palma Real, el Guayacán, el Maculí, la Ceiba, ver si no tiene pudrición la Guanábana, escuchar los pájaros, estar esperando en la mañana muy temprano que pasen las guacamayas, ver si tengo suerte que se posen en la copa de los árboles grandes. De repente, porque en un tiempo llegaban unos zaraguatos, toda una familia de zaraguatos. Y contemplar ahí los verdes, ¿para qué quiero más vida política si ahí los verdes se amotinan? No se va a poder, no se va a poder el béisbol porque hay que salir, hay que salir. Y solo la visita a la familia acá, cuando no esté Beatriz allá y esté acá por su trabajo, voy a venir a verla. Y esa va a ser la vida. Podemos leer sus anécdotas y todo lo que va a estar escribiendo. Ahora voy a publicar ya el último libro que tiene que ver con política. Y después ya no es sobre la política contemporánea. ¿Cuándo lo publica, presidente? El día 2 entrego el original, el 2 de enero. En estos días estoy ya terminando. Voy a, en la introducción, ya estoy ofreciendo disculpas porque sí, me quedó muy largo, muy extenso, porque hice el libro de los 3 años, a la mitad del camino, y debí hacer pues los otros 3 años, ¿no? Pero como no hay texto sin contexto, pues decidí hacer una recapitulación de todo, desde que empecé, desde luego lo general y cosas que ya había escrito, pero vistas a la luz de los nuevos acontecimientos. Entonces me va a salir un texto como de 800, 900 cuartillas. Ah, eso sí no se los voy a decir. Pero es dedicado, eso sí, a los jóvenes. Eso sí, es dedicado a los jóvenes. Son 20 capítulos. Lo importante, lo bueno, es que como
va a ser extenso, estoy procurando que se lea por capítulo, que el que quiera ver un capítulo o le llame la atención, lo lea, que no tengan que leerlo todo. Ahora, el que quiera tener toda la historia, pues va a poder hacerlo. ¿Le va a dejar los jóvenes? Son algunas experiencias, ni siquiera puedo llamar lecciones, algunas experiencias de la vida política, de cómo en la vida, ¿no?, pública, política, se enfrentan problemas, hay adversidades, y cómo debe uno actuar, o cómo actué yo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, lo de la importancia que tiene la perseverancia. Pongo una anécdota que es muy buena, de un poema de... ¿Por qué no lo pones? De Pellicer, sobre Bolívar. Ya Bolívar enfermo, postrado, llega un amigo que lo conocía y le pregunta: ¿y usted qué? ¿Y ahora qué va a hacer? Y le contesta Bolívar: triunfar. Con loca pasión. O sea, la perseverancia. No dejar, pues, de luchar. ¿Cómo puede uno caerse y hay que levantarse y seguir caminando? Y eso es muy importante para todos en la vida.